Hola Nakamas y bienvenidos al capítulo 1099 de One Piece. Tenemos la continuación exacta del capítulo anterior. Kuma está furioso entre las llamas de la ciudad que provocó el rey Bekori. La gente quiere detenerlo ya que solo conseguirá que lo maten. El rey Bekori está replicando las supuestas políticas que funcionaron en países del este, haciendo referencia al reino Goa. Incluso esto fue elogiado por los Tenryubito por limpiar la basura. Después de todo, un rey tiene que estar dispuesto a sacrificarse y volverse un demonio hasta reformar su país. La gente en las afueras del castillo le llaman asesino, piden que se detenga, detenga las llamas, a lo que el rey Bekori responde con la orden de que disparen y maten a unas 3 o 4 personas. De esa forma entenderán, todo sea por el bien de su causa. Le disparan a uno de los protestantes, pero llega la furia hecha persona. Kuma ha llegado al castillo y está preparado para atacar. El rey Bekori pide que se detenga, está frente a un rey y sabe lo que le pasará. Después de todo no puede cambiar nada, solo es un simple pastor de pueblo. Kuma lo ignora y termina su ataque. El castillo es destruido por la técnica de Kuma Ursus Choc, y este incidente sería conocido por todo el mundo como la revolución de un solo hombre en el reino de Sorbet. En Marie Joyce le informan a Saturn que el rey de Sorbet fue derrocado. Ahora en Sorbet, con una multitud llorando de alegría gritando el nombre de Kuma, el narrador comenta que Kuma no pudo rehusarse al deseo de las personas y se convirtió en el rey, aunque continuó viviendo en la iglesia. Los ancianos siguen acudiendo a la iglesia como de costumbre, pero ahora se refieren a Kuma como rey. Kuma pide que no lo llamen así, es su majestad Bulldog quien realmente gobierna este país. De la nada aparece Bonnie corriendo como forma de entrenamiento, con la apariencia de adulta que tiene en el presente. Todos quedan con la boca abierta y la confunden con Ginny. Bonnie tampoco sabe que era más adulta hasta que se mira en un espejo y pone el grito en el cielo. Nadie sabe qué sucede. Kuma se desmaya y se preguntan si acaso consumió una fruta del diablo. Sorprendentemente, un anciano saca el libro de las Akuma no Mi, encuentra la fruta que tiene Bonnie y resultó ser la Tochi Tochi no Mi, que es la fruta de la edad. Le piden a Bonnie que cambie su edad, pero no lo logra. Alguien toca la puerta de la iglesia, es el rey Bulldog, pero ya estaba en el interior su madre, la antigua reina Konei, a la que confunden con Bonnie pensando que usó su fruta del diablo para ser una anciana. Bonnie no sabe quién es el anciano y este se presenta como el asistente de su padre Bulldog, el antiguo rey de Sorbet. Bulldog fue a informarles que Bekori iba a volver. En el periódico aparece Kuma con noticias falsas. Dice que Kuma quemó el pueblo y usurpó el trono a través de actos violentos. Bekori se ha encargado de crear una mala imagen de Kuma para el mundo, y suponen que esta vez tiene el apoyo del gobierno mundial. Además, hay rumores de que está preparando un buque de guerra para volver. Los ancianos se preocupan, pero Kuma no permitirá que Bekori ponga un pie en el país. Le hará pagar por todo el daño que ha hecho. Sin embargo, se convertirá en un criminal y deberá marcharse. Deja el país en manos de Bulldog y le pide que cuide a Bonnie. Toma en sus brazos a Bonnie para decirle que se porte bien y cuando todo se calme volverá por ella, aunque se equivoca y la que tomó es Konei. Ahora, en medio del mar, Kuma, en un bote, está frente a 3 buques de la marina. Bekori pide que lo maten, tienen que recuperar su reino de ese tirano y su régimen malvado. Los buques son destruidos y el narrador comenta, por supuesto, su bote fue hundido, pero Kuma logró escapar, aunque terminó siendo buscado y catalogado como pirata, con una gran recompensa producto de su gran fuerza y sus hazañas. Bonnie ya está en el castillo con Konei y su habitación está sellada de la luz exterior. Extraña a Kuma y revela que cuando cumpla 10 años y se cure de la enfermedad también será una pirata. Kuma emprende su viaje por el mundo en busca de la cura, pasa por todos y cada uno de los lugares a los que envió a los Mugiwaras en el time skip. Incluso se topa con Abdullah y Jet, pero acaba con esto sin problema. Cada vez es mayor la preocupación de Kuma por no encontrar una cura, pero aparece un gran barco frente a él. Es Dragon. Dragon le comenta que Iba e Inazuma están apresados y se acaba de enterar de que Kuma fue rey, tirano y ahora pirata, aunque nadie de los revolucionarios cree en esas noticias falsas.
Bello Betty le pregunta a Kuma si puede ocupar el puesto de comandante del ejército del este, ya que Dragon no quitará a Ginny del puesto sin la autorización de Kuma. Kuma responde que no hay mejor persona para el puesto que otra mujer mal hablada. Dragon le comenta que Sabo, Koal y los demás tienen muchas ganas de verlo, y Kuma confiesa que durante su búsqueda, siempre que llegaba a un lugar, se preguntaba qué haría Dragon en esta situación. Sinceramente, le gustaría volver al ejército revolucionario, pero... Y Dragon lo interrumpe para decirle que solo tenía que hablarle acerca de Bonnie y acerca del científico de la marina, el Dr. Vegapunk. Es alguien difícil de encontrar, pero en estos momentos está moviendo su laboratorio a otro lugar debido a un reciente accidente, por lo que ahora será más fácil acceder a él. Kuma está más que agradecido y le confiesa que estuvo a punto de rendirse. Regresará pronto y si Bonnie logra curarse, le gustaría poder volver a pelear a su lado. Kuma llega al castillo de Sorbet y ve que Bonnie ya es capaz de derrotar a un adulto siendo una niña. Los dos parten y llegan a Egghead, más precisamente al Instituto de Investigación Científica de la Marina número 8, lugar que se convertiría en Egghead. Están frente a frente, Vegapunk con su enorme cabeza y Kuma con su enorme cuerpo, sosteniendo una pequeña caja con Bonnie en su interior. Vegapunk, fascinado, no puede creer que un hombre con ese cuerpo exista. Kuma piensa exactamente lo mismo de Vegapunk. Este se muere de ganas por estudiar los músculos de Kuma por el bien del desarrollo de la ciencia. Cambiando de tema, Vegapunk ya conocía la enfermedad de Bonnie y se impresiona al ver que pudieron frenar su avance. Pero lo más sorprendente es que Vegapunk puede curar esa enfermedad. Usará una tecnología que aún no ha sido lanzada públicamente al campo de la medicina. Es decir, crear y trasplantar nuevas células madre a una persona. El único inconveniente es su alto costo. Es tan costoso como convertir a un humano en un cyborg. Vegapunk se sorprende aún más cuando se da cuenta que Kuma es de la tribu Pacanir. Vegapunk explica todo lo que hará a partir de ahora. Creará soldados clones de Kuma, si este le da la autorización de usar su sangre para los clones, la inmensamente cara cirugía de Bonnie será sin costo. Kuma analiza la situación y no le queda más remedio que aceptar. Aunque le pregunta al científico si los soldados que lucirán como él serán parte de la marina y este le responde con un rotundo no, añadiendo que si un humano pudiera lanzar rayos láser, los piratas quedarían enmudecidos frente a tal poder. Este es el verdadero objetivo de Vegapunk, usar el enorme cuerpo como si fuera un escudo que proteja a los ciudadanos y se convierta en el héroe de todos. Los guerreros del futuro serán los mejores. Kuma recuerda las palabras de Dragon acerca de Vegapunk. Es un tipo raro, pero honesto con sus deseos. Puedes confiar en él. Kuma está decidido. Y si algún día uno de esos clones salva una vida, podrá decir que existió por una buena razón. A Kuma realmente no le importaba si Vegapunk era un demonio, con tal de salvar a Bonnie. Lamentablemente, toda esta conversación fue escuchada por Saturn, declarando que los soldados clones serán armas, y el valor de un arma depende de cuántas personas pueda matar. Complementa diciendo que Vegapunk nunca fue un hombre que pudiera aprovecharse de las situaciones, así que seguirán con su plan. Volviendo con Kuma, Vegapunk le dice que es un santo, y este le responde que no, solo es un simple pacifista. A Vegapunk le encanta la descripción, así que a los guerreros del futuro los llamarán pacifistas. Y así, los dos con una alegre sonrisa y sin saber lo que les espera por parte de Saturn, es como termina este maravilloso capítulo. Y dime, Nakama, ¿qué te pareció este increíble capítulo? Déjame tu opinión abajo en los comentarios y recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo de One Piece. Un saludo, Nakama, y nos vemos en la próxima.